Hola chicos, hoy os vamos a enseñar cómo a cultivar nuestras panes de setas. Necesitas un bol con colador, pelita, una caja de plástico con dos agujeros, papel aluminio, papel de cocina y alcohol para limpiar y agua. Primero vamos a limpiar la caja. Un poco de alcohol con el papel y das para todos los lados y abajo de la caja y por la tapa. Y esto ya podemos dejar al lado para luego. La primera cosa que tenemos que hacer es activar el pan de setas. Por esto tenemos agua. Vamos a empezar con una copa. Y poco a poco vamos metiendo el agua. Y vamos a llenar hasta arriba. Ahora ya está subiendo un poco el pan. Ahora ponemos la tapa. Puedes ver que hemos metido un poco demasiado, pero ya está lleno. Ahora este tenemos que dejar 12 horas en la nevera. Y en 12 horas podemos continuar con el resto del proceso. Este pan ya ha tenido sus 12 horas en la nevera lleno de agua. Ahora vamos a quitar todo el exceso de agua. Y así hasta que termina y quitas todo el agua excesiva. Pues el siguiente paso es a preparar el envenenadero. Este es perlita, este dentro del envenenadero es perlita, está seco ahora mismo. Entonces vamos a quitar una copa. Una copa seco que vamos a dejar ahí. Ahora el colador lleno de perlita vamos a poner dentro del bol. Y esto ahora tenemos que poner mucho agua. La perlita tiene que absorber mucho del agua. Y vamos a dejar por media hora para que la perlita absorbe todo el agua que puede. Después de dejar por media hora, ya ha absorbido mucho agua. Está saliendo un poco más ahí. Vamos a poner toda la perlita dentro de la caja. Dale un buen nivel.
Ora con la perlita secco vamos a poner un poco encima, en el sitio donde vamos a poner el pan de setas. Encima de esto, hemos preparado un poco de papel albal que vamos a poner encima. Ahora vamos a poner el pan de setas dentro del envenenador. Por este normalmente usamos guantes, pero que no es, este no es un pan de verdad, entonces voy a hacer con mis manos. Voy a sacarlo así y va a saquear, va a salir fácilmente. La vuelta y pones ahí encima. Ahora que tenemos todo preparado, podemos quitar la cinta de los agujeros para que entre aire cuando ponemos la tapa. Ahora solo tenemos que poner la tapa y ponerlo en un sitio donde sobra un poco de luz de la calle. No sé, en una estantería en casa o donde quieres. No puede ir en el sol directo, pero en un sitio donde sobra un poco de luz. Cada día, sacas la tapa, dale un poco de aire, dos veces por día. En un mes vamos a ver setas ahí. Pues muchas gracias y nos vemos pronto.